Conocen la distinción entre derechos positivos y negativos. Derecho positivo es de que tiene derecho de hacer algo y el negativo es de que. Que no le hagan. Ahí está, derecho negativo es que no me hagan cosas. Y para mí son los únicos derechos, Es decir que no me peguen, que no me agreden, que no me violen, que no me roben, que no me hagan daño, que no me dejen que me dejen moverme, o sea, que no me impidan cosas. Eso es el derecho negativo, que no se metan conmigo. Derechos positivos es el derecho que tengo a tener algo. Os no sé chus si me explico. Eso empieza con las constituciones del del de Francia de 1848 repito como dije, antes habló Tom Paine, los derechos del hombre y otros autores. ¿En qué consiste? Es decir, empiezan a hablar del derecho, por ejemplo, al trabajo. Empiezan a hablar del derecho a la vivienda. Empiezan a hablar del derecho a la salud. Empiezan a hablar del derecho a la educación. Que son derechos no negativos, son derechos positivos. ¿Por qué? Porque implica que si yo no soy capaz de prestar ese servicio, de obtener ese servicio, el Estado o lo que llaman ellos, la sociedad, tiene que pagármelo a mí. Yo tengo un derecho, supuestamente para ser libre, tengo derecho a tener cosas. Porque supuestamente la libertad se basa en, en tener una serie de cosas. Yo no puedo ser libre si no tengo alimento, no puedo ser libre si no tengo una casa, no puedo ser libre si tengo una educación. Es la dialéctica del derecho positivo y de del hecho negativo. Bien, Titmus y Marshall. Teorizan el derecho positivo. Y establecen el derecho de ciudadanía. Esto es, por el hecho de ser ciudadano inglés, alemán, italiano, etc., tengo una serie de derechos que la sociedad me debe. La sociedad me tiene que alimentar, me tiene que vestir, me tiene que dar educación, sanidad y muchas otras cosas. que Ahora, derechos de cuarta y quinta generación. Derecho a la felicidad, derecho a un montón de cosas más. ¿no? A medio ambiente limpio, hay un montón de cosas positivas. Yo digo, ¿puede haber un derecho positivo? Sí, sí hay. Dígame uno. Uh, la educación pública. Sí, sí, así se vende. Pero digo, ¿por qué no puede haber un derecho positivo a la educación? Eso que consiste que, que, que otras personas, si yo quiero aprender algo, tienen que pagarme a mí pa, que, pa, por, para la educación, ¿no? ¿no? No es que, digamos, me tienen que dar la educación. Tienen que dar, pero es que hay otras personas que no, que no tal tienen que pagárselas, como como le, pa, le dan la educación? A ver, toda libertad, yo entiendo la libertad como algo material. Yo soy lo que se llama un liberista, o sea, un liberal solo en lo económico. Es decir, tengo la idea de que todas las libertades de, derivan de libertades económicas, no de libertades políticas. No sé si me explico. La libertad siempre tiene una base material. Yo, a ver, libertad de expresión o de, o de pensamiento la tienen todos. En sus cabezas piensan lo que quieren. Y eso no se los puede quitar nadie, ni aun torturados. Pensar lo que les da la gana. Ustedes tienen en su cabeza derecho a pensar lo que quieran. Lo que pueden restringirle es el derecho a expresar su opinión. Porque para expresar su opinión, ¿qué requiere? De medios materiales. Para expresar sus teorías, ustedes requieren una televisión, una emisora, una emisora de radio. Requieren papel y tinta en el caso de un periódico o requiere de un laptop o, un, o una tableta. para escribir Facebook o WhatsApp o, o lo que ustedes necesiten, pero necesitan de algo material siempre. Si el Estado elimina esas libertades y elimina a la propiedad privada, puede eliminar las cosas. Y toda libertad deriva de la propiedad privada. ¿En qué sentido? ¿Qué pasaba en Chile, por ejemplo? El gobierno en tiempos de Allende, o qué pasa, o qué con Cristina en Argentina o en Venezuela, en otros sitios, ¿qué hacen? ¿Censuran? No, no censuran. Simplemente A los periódicos opositores le niegan papel y tinta. Dicen que papel y la tinta, las divisas para importar papel, pues no son necesarias para otras cosas, y les niegan el acceso a papel y tinta. Pero no prohíben nada. ¿Están prohibiendo o no? ¿Están no están prohibiendo. ¿Están pro de hecho, sí, no están censurando de ley, están censurando simplemente por los medios materiales. Allende censuraba, prohibía la importación de repuestos a las radios, y solo le daba repuestos a las radios suyas, no a los de nosotros. Todas las radios acababan estropeándose y no funcionaban. Ustedes son libres en la medida en que en sus casas pueden juntarse allí, escribir, conspirar. Son libres en la medida en que ustedes pueden comprar una fotocopiadora o una máquina y editar sus cosas. O tienen un, un cosas de PDF y un, un computador y escriben sus cosas y las cuelgan en Internet. Si no tienen acceso a sus medios materiales, ustedes no tienen nada, no tienen libertad ninguna. Eso es una libertad de verdad. Pero tengo yo derecho, repito, a bienes positivos, a la educación. Por ejemplo, primero, la educación es, es un bien... Nosotros llamamos universal. La educación en sí es un bien. ¿Qué dicen? ¿Qué dice usted? Sí. Yo le diría, depende de lo que aprenda. Hay educación que sí que puede ser buena. Si ya es buen capitalismo, ganar dinero y cosas por el estilo. No, es una educación para mí que, un ejemplo. Podría ser buena. Hay educación que es neutral, que es un bien de consumo. Pues voy a leer las poesías de Rumi, voy a leer poetas persas o poetas chinos como Li Menzú, me encantan los cuentos chinos, una cosa así muy exquisita, voy a leer poemarios así de... Proust, Guido, es gente muy exquisita, así de... Al Dante, cosas así por el estilo. No? gente muy elevada y culta, y leemos así a poetas así de... Culto Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, cosas así por el estilo. Leemos a Papini, cosas por el estilo. A montar, leemos huesos de sepia, un poemario exquisito, de los mejores del siglo XX. Gente más mira pues, mira que listos son, que se leen a poetas así, persas, y, y, y así. Una cosa muy elevada, teatro, y del, del barroco. Bien, ese, ese tipo de educación es un bien de consumo. Es decir, es un bien del cual disfrutan, del cual... Ustedes son moi elevados e recitan poemas e hablan de, así de, de cosas moi elevadas, pero non hace cemento, como digo yo, non vale para hacer cemento, tanta cultura, non se me explico. <laughs> ni para hacer concreto, ni para hacer hormigón, ni para hacer hierro, non se me explico. Está moi exquisito, pero aí non sale masa, non sale cemento, me explico. É un bien de consumo, como paladear un delicioso licor, ou fumar un habano, un bien que ustedes disfrutan, son elevados y hablan de alta cultura, pero, repito, eso no hace cemento. <laughs> no vale para hacer cemento, ni para alimentar os los pollos, se si me explico. Está bien, no estoy en contra. Entonces, hay una educación productiva, que enseña a hacer cemento y cosas por el estilo, otra, otra de consumo, y puede haber educación improductiva, sí o no. Es decir, yo les enseño ideas malas. Bueno, ah, pues sí, nos enseñamos, vamos a enseñar hoy como matar gente y tal. Vamos. Hoy clase de teoría de los venenos, si me, me explico. <laughs> ¿No? les explico. Hoy doy clase de racismo. Pues aquí tienen, pues, las, vamos a estudiar hoy a Bacher de la que son un teórico racista, o al conde de Gobinó, o a Carus, o a, o a Chamberlain, que son los teóricos del racismo. Vamos a ver la raza aria, la raza tal, braquicefra, los dolicocefra, empezamos a estudiar todas as teorías das razas, mira. Y la raza está superior a la otra y tal, esta cosa, explicamos todas esas cosas así: o venenos, o matar, o como dar una paliza a una persona por la calle. Si se puede enseñar, sí o no, y, y con erudición. Puedo citar aquí mil fuentes de bibliografía y estudios la estudian. Vean, cuanto más le enseño de eso, es bueno o es malo. O sea, la educación puede ser contraproductiva si enseño doctrinas económicas erróneas. Vamos determinar cuáles son. Pero si enseño una doctrina económica errónea ustedes la aplican, hacen daño o hacen bien. Cuanto más aprendan de eso. Cuidado. Muchas veces nuestros compañeros o amigos de las ciencias duras piensan que nosotros no somos importantes. Y que no lo hacemos, no, que lo hacemos no vale para nada. Eso es falso. La capacidad nuestra de desestabilizar el mundo es muy superior. Y la capacidad de hacer bien o hacer mal es muy superior a la suya. Quiero decir. Hubo. Un señor o una señora que le enseñó marxismo a Fidel Castro. Alguien se lo explicó o le, le habló por primera vez de él. O alguien le dio un libro marxista o un periódico. Alguien le enseñó marxismo a Fidel Castro, ¿sí o no? Cuando era joven, cuando fue, alguien se lo enseñó. Esa persona hizo bien o hizo mal. Mucho mal. Y, 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 es, y es, es el poder de las ideas, es el poder de, lo, de, las, de las ciencias como la nuestra. Y a su vez... Un político que leyera, como estamos hablando antes de... Una, una, ¿Cómo era? Audi. En Audi. Alguien le enseñó a ese señor cuando era joven el capitalismo, y el librecambismo, y le hizo mucho bien a Italia. el desarrollo económico de Italia fue de los más grandes de su época, mucho más grande que el alemán, en los años 50. Pues alguien se le enseñó esas teorías. Las ideas son importantes. Pues digo, que la educación en sí no es un bien, es lo primero que hay que desagregar, ni la educación, ni la sanidad, ni nada. Hay que determinarlo, desagregarlo y ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo indiferente. Ahora, para unas cosas una persona puede ser buena, para otras mala, para otras puede ser un bien de consumo, pero es, es subjetivo, no es subjetivo. Pero sí que sé, subjetivamente no toda la educación es igual. Bien, pero la pregunta que hago es, ¿tengo yo derecho a tener un amigo? ¿Tengo yo derecho a tener una novia? ¿Tengo opción? Pero tengo derecho. Pero estoy, eso lo estoy preguntando yo, igual con la educación. ¿Por qué no tengo derecho a tener una novia o un amigo? No que tener... Implica que si yo no consigo una novia por mis medios, hay que obligar a una por la calle a que venga conmigo de novia, ¿sí o no? Y si nadie quiere acompañarme al cine o al fútbol, agarra a uno cualquiera de ustedes y lo obligan a venir conmigo, para que no esté yo solo. Eso es lo que implicaría tener yo un derecho. No sé si me explico. Que Hay que forzar a otras personas a hacer el, el, la cosa si no la consigo yo. ¿Vean? Cuando hablo yo que quiero educación... Quiero sanidad o, o vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que si no soy capaz de conseguir una casa por mí mismo, ¿qué hay que hacer? Obligar a otras personas a trabajar unas horas para pagar una casa a mí. Sí o no? Y trabajar unas horas no es igual de esclavitud que obligarme a estar con una persona, por ejemplo, a acompañarla al fútbol. Sí. En ambos casos caso esclavitud. Sí o no? O obligar a una señorita que me acompañe a cenar. Sí o no? Es una esclavitud, porque ella no quiere venir y lo obligan a estar una hora conmigo, porque lo manda la ley. No sé si me explico. Pues el, 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 el que tiene derecho a la sanidad, quiere decir que otra persona tiene que estar trabajando un cuarto de hora o 20 minutos para pagarle su ración de sanidad. Es, en cualquier caso, puede ser distinto el caso, obviamente, pero en esencia no es distinto. O pues sí lo es. Pues digo que yo tengo derecho a tener algo. No, no tengo derecho a tener nada. Nada positivo. Tengo derecho a que me dejen tranquilo. Outra cousa é es que yo tenga un deber moral ético religioso, relación ao que sea de ayudar ao próximo ou al ao pobre. Pero eu decido que pobre ayudo, eu decido que próximo ayudo. Non ao próximo general, sino a próximos concretos, non se me explico. Pero desde logo Yo digo yo eh, tengo derecho a la casa entonces me meto allí en la cama de cuando llega a su casa estoy allí con las, con las botas así puestas encima llenas de barro en su cama y comiéndolo en la nevera dirá yo tengo derecho a la vivienda le digo ¿Sí me explico y al alimento le diría yo así sí dirá pero no a mi costa me diría usted no ¿Sí sé me explico y qué diferencia es eso que yo, yo entro en su casa con mis botas y me tumbo allí en su cama a que le quite el dinero equivalente para pagar un cuarto yo no ¿Sí sé me explico ¿El pito es distinto Se se, se a distinción, pero, pero en esencia es lo mismo. Non sei sé que opinen ustedes, pero pues en estas filosofías se funda el estado de bienestar. Mañana hablamos un poco de esto y seguimos con las siguientes ideologías.